¡Suéltalo! Te entiendo. Tuviste la ocasión de dejarme morir y no la aprovechaste. Seguro que ya estás arrepintiéndote. He matado a mucha gente. He doblegado a esta ciudad, diezmado a la policía y ni siquiera es hora de abrir los regalos. ¡Callad! Vamos. Sí, sí. Bien, lo que tiene Bane en la mano es un monitor cardíaco. Cuando lo conecte, cada latido de su corazoncito cargará la batería de esta silla eléctrica. Y cuando esté cargada... ¡Así que o matas a Bane! No, no le mataré. Lo harás. Vas a luchar conmigo sin reservas o morirás. Alguien va a caer. Tú, yo, el payaso. Quien lo acabe haciendo depende de ti. Qué bien, ¿eh? Un hombre compasivo estaría en casa, llorando por la pérdida de su mayordomo, amigo y confidente. Mierda. Otra vez se desestabiliza esto. Viene aquí. ¡No! Si acaso pensabas en un arrebato de genialidad, intentar desconectar el mundo, pues no. Habrá aquí más carne picada que en una hamburguesería. ¡Oh, hijo de perro! ¡Hostia! ¿Sí? ¿Cómo va? ¡Por aquí, Batman! ¡No hay quien lo pare! ¡Lucha! ¡Dos! Se va ganando. ¡Quieto! Eres tú el que no se moverá. ¡Toma! ¡Sí, dale! ¡Santo Dios! ¡Cuidado! Cuando se encienda la silla, son 2000 voltios, morirás. No hace falta. ¡Jim! ¡Toma asiento, anda! ¡Nos freiremos juntos como dos patatillas! ¡Listo! 250, cargando. ¿Quién tiene pulso? Después te reanimaré. Y te mataré. Que tengas en la muerte la paz. Que no encontraste vida. Yo no busco la paz. Usa mis fuerzas para detener su corazón temporalmente. Es mi única. ¡Hostia, hostia! ¡No me enteras! ¡Huye de aquí! ¡Venga, hombre, mátalo! ¡No! ¡Y al menos hazlo por mí! ¡Joder! Y eso has puesto al centro, muy bien. Así por la cara. Pero... ¡cuidado que llega el expreso! ¡Se viene! ¡Sí, mira cómo va! ¡Defiéndete! ¡Va! La locomotora este. Pero si he saltado... Madre que lo parió. Sí, deleítate. Me defraudas.
Esperaba más de ti. Silencio. Maldito troll de juego. Es para detener su corazón temporalmente. ¡Ah! ¡Sigue latiendo! ¡Uf, qué poda! ¡No, no, no! Me salvo. ¡Placa! ¡Cuidado, Dave! Eso no puede ser bueno para el corazón. Y no queremos que deje de latir por accidente. ¡Tosh! ¡Sí, mira cómo va! ¡No! ¿No es genial? Es que ¡oh, venga! ¡Doble! ¿Cómo se ocurren estas cosas? Tito. El corazón no se le va a parar a ti sin más. Uf, pero mal. ¡Atento! ¿Qué crees que va a pasar, Titi? ¿Se nos van a abrir los sesos ya? ¿Pues qué haces? ¿Cuánto nos fríen después? ¡Toma! ¡Toma! ¡El juego se ha acabado, Joker! ¡Deja que Gordon se vaya! Sí, el arma al suelo, friki. ¿Y si vas tú al suelo? ¡Gordon! ¡Oh! ¡Menudo espíritu navideño! ¡Men, me quedaría encantado a celebrar tu victoria! ¡Pero tengo calcetines que llenar! ¡Muérdago que colgar y rascacielos que reventar antes del amanecer! ¡Chao! Gracias al chaleco. Tiene mi arma. Gordon, Joseph, ayúdame a parar al Joker. ¿Ayuda? ¿No eras un justiciero? ¿No estás contento con su muerte? Bane sufrió un paro cardíaco. Tengo poco tiempo para reanimarlo antes de que sea tarde. ¿Quieres decir que no? No hago las cosas así. Vamos. Me da que vamos a deshonrarlo. No me deja elección, señor Wayne. Toma aliento. Vaya, vaya, este ya se parece más al 20 que vimos. ¡Uy, que aplasta! Alfred, ¿qué sabemos del TN-1? El compuesto del laboratorio de Bane. Me pondré ahora con ello, señor. Vivo. Señor, Bane se ha inyectado una dosis de TN-1. Tiene 10 minutos hasta que alcance su potencial. Después, si consigue apresarlo... Lo matará.
Okay. Loca Gordon, ¿me recibe? ¿Está bien? Harvey, necesito que asegures todas las salidas de Black Gate. Fuerzas. No me cabe, tengo un pedo. El Joker no escape. A la orden. ¡Yo te mato! ¡Buah! Dios, qué niñazo. ¿Sale aquí? Tiene razón. No podré derrotarlo por el juego. Tendré que pensar. Tiene. No podré derrotarlo cuerpo a cuerpo. Tendré que pensar más. Dios, ¿qué te pasa? No veo una cuenta atrás ni nada. ¡Lucha! ¡Hostias! Cambia, coño. ¿Vale? Señor, es cuestión de minutos que el TN1 haga efecto. Aproveche esas puertas electrificadas. Sí, ya, bueno. Pulo Cagordo, el lugar está asegurado. ¿Hay notición? Estoy con el alcaide. Creo que el Joker va al corredor de la muerte. El lugar está rodeado. No va a poder salir. Más te vale estar en noción. Ahora. Vale, tenemos que ir acertando ahí. Toma otro. Señor, parece que han activado un mecanismo disruptor. Le aconsejo que lo desactive de inmediato. Gracias. No está mirando, me cago en. Va a partirlo en dos. A ver, un sitio que vaya bien. Esto está destruido. Bueno, esto es lo más cerca que veo. Aquí el Capitán Gordon desde la cárcel de Black Gate. El Joker lo retiene en el corredor de la muerte. Solicito refuerzos. Repito, aquí el Capitán Gordon. Solicito refuerzos. Estamos acorralados en el corredor de la muerte. Calla. El Joker retiene a Gordon en el corredor de la muerte. Debo darme prisa. Claro, que se dé el prisa. Joder, lo está rebuscando todo. Cuela, ¿eh? Señor, si no acaba pronto con Bane. ¡Mierda! Bueno, ya casi está. Es igual. Se acabó, Alfred. Derroté a Bane. Derroté a Bane. Pues no. Amo Bruce. Amo Bruce, ¿está usted bien? Okay.
cómo puedes levantar eso. Debo encontrar al murciélago. Ya se le ha olvidado quién es Batman. Bueno, mejoras. Vale, ahora puedo cubrirme los bastones. Amo Bruce, ¿puede oírme? Sí, quería agradecerte tu ayuda con Bane. Confío en que ahora haya acabado con él. Está bajo custodia. Y parece que el TN1 que tomó ha dañado su memoria. Permanentemente. ¿Quiere eso decir que no hará pública su identidad? Parece que sí. Me alegra oírlo. ¿Y el Joker? Sigue libre, pero no por mucho tiempo. Aquí el Capitán Gordon desde Bradgate. Solicito evacuación inmediata. Han disparado al alcaide. No. Oh, ahí. Bueno, supongo que saldrá bien detenido, ¿no? Con eso, capturado. Repito, el alcaide Joseph ha caído. Uy. El helicóptero va hacia ahí. 15 minutos. ¡Que se den prisa! El alcaide ha caído. Joder. Venga, es por ahí. Y Gordon. No, ¡tirador! Mira quién ha venido a por más. Joder. Suficiente contigo por ahí. No, todavía no. ¡Hijo de Caraván! ¿Quieres al Joker? Pues ve. ¡Que no acaben con el alcalde! ¿Es él? ¿A mí? Venga, Gordon. Eres escoria. ¡Oh! Luchas bien. Tuve una infancia difícil. Pero esto no nos ha... Oh, es que le pega a quien quiere. Joseph, vienen de camino. Todo saldrá bien. ¿Dónde está el Joker? Se fue por esa puerta, hacia la capilla. Gracias. Sí, bueno, la puerta está cerrada. ¿Secreto o algo? Sí. Calendario. ¡Murciélagos! ¡Vaya noche! Ya tienes ganas de más, ¿eh? Bane sigue vivo. Eso no tiene gracia. It's not funny. Todo esto es tan... perdón. ¿Esto es por ti o por mí? Que sepas que soy un caso perdido, pero aún hay esperanza para ti. ¿No te entra en esa cabezota tuya? ¡Ambos existimos por su culpa! ¡Ríndete! ¡Has perdido!
Sigo. Joder, ¿cómo aguantan? Lo haces por eso, ¿no? Por cómo te hace sentir. ¡Lo necesitas! ¡Vamos, chico! ¡Pega hasta que te sangren las manos! ¿Por qué dejarlo ahí? ¡Sabes que solo hay un modo de detenerme! Cualquiera de los míos lo habría matado. La ciudad merece algo mejor. Mi hija cree que eres un héroe. Pero tengo que encerrarte. ¡Gordon! ¿Dónde está? En la capilla. Tenemos al Joker. ¡Hijo de puta! ¿Lo ha detenido? ¿Cómo lo ha hecho? Me echaron un cable. ¡Ah! Me preguntaba por qué no lo detuve. Ahora lo sé. Lo cierto es que lo dejé marchar por ti. Porque tú crees en él. No lo sé. Me pusieron al mando de una comisaría llena de corruptos. Y no puedo cambiarlos. Como no puedo cambiar a esta maldita ciudad. O al menos... eso solía pensar. ¡Le paró el corazón! ¡Qué gracioso! ¡Muy buena, Batman! ¡Esto va a ser divertido! Pero quizás pueda darles algo en qué creer. Tal vez pueda darles algo en qué creer. Pues parece que ya está. Al menos la campaña. Ahora nos dedicaremos a vídeos con todo lo secundario. Disculpad estos últimos vídeos, quizá este último par, que no sé qué ha pasado, que se me ha vuelto un poco inestable el PC. Estaría con otras tareas. Pero bueno. No sé si decir que se ha acabado un poco brusco, no esperaba un pelín más, pero no, bien, bien. Buen juego, la verdad es que aunque lo hayan hecho otros, han prolongado bien la experiencia, pero es eso, es una prolongación. No esperéis nada que no hayáis probado si habéis jugado Batman. Los que no hayáis jugado, pues creo que os va a impactar. Y los que no, pues no, pero disfrutamos de Batman, eso es lo bueno, y estos tíos lo han hecho bastante bien. I tried so hard, my dear, to show otra canción del Joker. That you're my every dream. Pero bueno, muy recomendable, junto a los otros dos. Is just some evil scheme. A memory from your lonesome past. Bueno, os dejo con la canción. Y seguimos en otros vídeos para hacer todo lo que queda de secundario. Un saludo. I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart. Another crime before my time made your heart sad and blue.
And so now you make me pay for things I didn't do. In anger, unkind words are said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? You'll never know how much it hurts to never see you smile. You know you need and want to laugh, yet you claim it's not your style. Why do you hide behind that mask? I'm trying to do my part. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? There was a time when I believed that you belonged to me. But now I know your heart is shackled to a memory. You won't admit that we're the same, and it's tearing me apart! Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart? Nuestro próximo invitado, Dean Snyder, estratega político, ha seguido de cerca los acontecimientos de esta noche desde hace más de 8 horas. Doctor Snyder, ¿qué opinión le merecen? Bien, Jack, es lamentable. Un rotundo fracaso del sistema de justicia. ¿Un justiciero campando por las calles tras incontables atentados y asesinatos? ¿Qué le ha pasado al cuerpo de policía? ¿Y qué hay de James Gordon? Hoy ha demostrado no estar a la altura. Un minuto, Dean. Vaya por delante que no soy defensor del cuerpo ni del capitán Gordon. Como ha dicho, la debacle de hoy es una muestra clara de su ineficacia, pero no me imagino a ninguna fuerza policial capaz de hacer un trabajo significativamente mejor contra criminales como este Joker o ninguno de los asesinos a sueldo que trajo a la ciudad. Quiero decir, esta gente es distinta. Nunca habíamos visto nada igual. Para mí no es tanto una muestra de la incapacidad policial como del estado de nuestro país, un país en el que nuestra salud mental y nuestro sistema educativo están tan distorsionados que acabamos produciendo criminales como estos. Es un argumento interesante, Hank, pero lo que me pregunto es ¿qué vamos a hacer? No, no es un argumento interesante. Es totalmente erróneo. Ambos lo son. No se trata de la policía o del murciélago. No se trata del estado de la nación que dé a luz de algún modo a criminales de naturaleza más peligrosa. Se trata del fracaso de una sola institución. Una situación que, en mi opinión, representa la mayor amenaza para Gotham y sus ciudadanos. Una bomba de relojería a punto de explotar. Si hay una lección que podamos aprender de lo acontecido hoy, es que Blackgate no puede acoger a nuestros criminales más peligrosos. No una, sino 2 fugas en una sola noche. La tragedia de hoy se podría haber evitado si Gotham tuviera unas instalaciones apropiadas para tratar a esta gente. Un lugar con una seguridad impenetrable, donde poder aislar, rehabilitar y tratar a los criminales más peligrosos. Uno como el psiquiátrico de Arkham. Y después de lo que ha pasado hoy, le prometo al pueblo de Gotham que pienso trabajar sin descanso. Presionaré al ayuntamiento, al gobernador, si es necesario. Haré cuanto esté en mi mano para que se reabra y podamos dormir más tranquilos. Ya lo han oído. Quincy Sharp no cree que la culpa de lo que ha ocurrido hoy sea de Batman o del Joker, sino de la cárcel de Blackgate. Y se compromete a volver a poner en servicio el psiquiátrico de Arkham. Continuaremos con las opiniones del señor Sharp y del resto de invitados en la hora de Jack Ryder, después de la publicidad.
Sabía que vendrías antes o después. ¿Y qué pasa si no firmo? O te pudres aquí, o trabajas para mí.